Al caso de la familia Levarón se le ha dado un avance relevante y yo diría que va a ser, en sus conclusiones, un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y los Estados Unidos. La información de los avances no se puede dar a conocer por acuerdo de ambas partes, de los dos países, hasta que no se concluya el caso, porque se puede poner en riesgo lo que se está trabajando. Pero justo el jueves se revisó. Entonces, hay un avance considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces, impunidad no va a haber. Ahora, el tema narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él.